Buda dijo que hay tres cosas que no se pueden esconder: el sol, la luna y la verdad. Y en cierta forma, cuando nosotros manejamos un concepto de verdad en el que sabemos que hay una evidencia que no podemos negar, nuestro concepto de verdad se percibe claro. Pero yo quisiera que así levantada la mano, ¿cuántos de ustedes sienten en su corazón que hay ciertas cosas que son absolutamente verdad? Que podemos decir, para mí esto es que esta es la verdad. Puede ser abstracto, como un sentimiento. Puede ser abstracto, puede ser una realidad, algo que tuvieron que enfrentar. No, es que él mintió y la verdad es esta. Podemos decir que hay cosas que son verdad. O alguien cree que no, que nada puede ser verdad. Así, en confianza, más o menos. Creo que hay ciertos conceptos que sí, como el amor. Ajá. El amor es la verdad. Pero yo decir que lo que es real y es verdad o no, pues, no, es una cosa subjetiva. Exacto, exacto. Pero creo que parte de lo que yo quería como entrar en reflexión hoy es cuando nosotros hablamos de la verdad o el concepto de verdad, hacer la diferencia entre lo que está aquí y aquello con lo que yo tengo que vivir afuera, porque somos seres sociales. Creo que ninguno de nosotros vivimos en una cueva como ermitaños sin contacto con nadie, y por lo tanto, desde el momento en el que tenemos que vivir en sociedad, tenemos que empezar a negociar esos conceptos de verdad, a entender todas las profundas diferencias entre las perspectivas. Y yo había traído un dibujo de un prisma que me encantó, donde le pega la luz y se reflejan mil colores. Y lo traía porque para mí es uno de los mejores ejemplos de cómo nosotros podemos percibir una cara de la luz. Entonces, si alguien tiene un brillante o algo en el dedo y puede ver cuántas caras tiene el prisma. La luz le puede pegar a todo el prisma, pero cada cara va a reflejar solo un lado de esa luz. ¿Cuál de esos reflejos es el verdadero o el correcto? Y la verdad es que el ángulo del prisma, la forma de la pureza particular adentro de ese diamante o piedra o prisma, va a reflejar la luz de diferentes colores, y para ti va a ser azul, rosada, amarilla, blanca. Y eso es lo que yo quería reflexionar hoy, que muchas veces ese prisma, nosotros solo estamos conscientes de nuestra cara, del lado que nosotros vemos, el que nos refleja de regreso a nosotros, y no necesariamente preparados ni anuentes a ver todo lo que está reflejándose alrededor. Les quería enseñar esta foto, que no sé si la pueden ver, pero fue una de las primeras veces que a mí me tocó cuestionar de esto en el prisma. En serio. Y no sé qué logran ver ahí. Personas. Nos reuntamos. Cabal. Esto es Petén. Solo una comedia. Son un montón de señores, casi todos hombres, sentados en un sitio arqueológico que se llama Ishkun, en Petén, hablando de cáncer. La mitad son científicos suizos, oncólogos, psiconeuroinmunólogos, gente súper famosa, y la otra mitad son terapeutas mayas, abuelos y abuelas. Y este fue un diálogo que hubo hace mucho tiempo, pero este está como el pan nuestro de cada día con mi equipo. Y estábamos hablando de qué es el cáncer y cómo lo vivimos y cómo lo percibimos. Yo pasé por el cáncer y sé que es una experiencia profundamente personal, y nada de lo que uno lea afuera lo prepara para enfrentarlo, pues, porque es como yo lo voy a enfrentar. Pero estábamos hablando de qué podíamos aprender unos de otros, y yo cuento esta anécdota porque me da un poco de risa, pero me enseñó lo del prisma. Y estábamos parados y de repente un abuelito de ciento y pico años levanta la mano y dice: le quiero hacer una pregunta al doctor Renner. El doctor Renner es una eminencia en Suiza, dirige un gran hospital de cáncer, de oncología. Doctor Renner le dice: mire, usted cuando tiene pacientes muy severos, recomienda abstinencia. Y él se refería a abstinencia sexual. Dice, conste que este señor está hablando en quechí,
nosotros lo teníamos que pensar español y la lengua franca de todos los suizos era inglés. Entonces teníamos tres traducciones simultáneas, ¿verdad? Y yo entendía los tres, bueno, el suizo no, pero entendía el inglés, español y un poco el quiché. Entonces estaba viendo que lo tradujeran bien. Cuando al fin le llega la pregunta al doctor Renner, dice, ay, es que, bueno, podría ser, ¿verdad? Si tengo un cáncer cervicouterino muy avanzado, por supuesto que voy a recomendar abstinencia. Le regresa la respuesta en quiché al abuelo y se queda así. No, hombre, si es que... Yo no estoy hablando de su paciente, estoy hablando de usted. Usted practica la abstinencia cuando va a tratar un caso de cáncer muy severo. Y le regresa la información y todos los suizos empiezan, así como, pero ¿qué tiene que ver eso con mi práctica médica? Lo que yo haga no tiene nada que ver. Y se burlaron de los abuelos. Entonces, terminando de reírse, le dice, no, eso no tiene nada que ver con mi práctica médica. Y le regresa la información a los abuelos. Y cuando oyen la traducción, todos los abuelos empiezan a matar de la risa de los suizos y les dicen, ¡bajaja! Con razón no pueden curar el cáncer. Si no saben nada de cómo interactúa la relación de mi sistema energético con el sistema energético del paciente. Y entonces en esa versión yo me quedaba pensando cuántas como creencias diferentes estaban involucradas en esa percepción de la realidad. Porque para los abuelos mayas, la verdad de la verdad es que somos energía, que se condensa y aparentamos ser materia. Y para ellos, como yo genere mi energía vital, si la disperso y la disperso con mi pareja, nunca la logro acumular para entregársela al paciente. Entonces, los mejores terapeutas, en la perspectiva de él, son los que logran concentrar su energía y entregarla con el tratamiento al paciente. Entonces para ellos era no negociable eso de la abstinencia, mientras que del otro lado les parecía una total ridiculez que tomaran en cuenta algo tan personal como si me voy con mi pareja o no en la noche en tratar a un paciente. Y de este ejemplo empezaron a surgir un montón a lo largo de todos estos años de trabajo que nos hicieron darnos cuenta que la principal razón por la que casi nunca logramos crear consensos o puentes de aprendizaje mutuo es porque estamos tan arraigados en nuestra versión de la verdad que nuestra mente se cierra y no nos permite ver más allá de lo que ya creemos que es verdad. Y Martin Luther King, que vivió lo que vivió, también tuvo una frase que dijo, yo creo que la verdad desarmada, sí, la verdad cruda y sin armas, y el amor incondicional va a tener la palabra final en la realidad. Y por eso la verdad que es juiciosa, aunque esté temporalmente derrotada, va a ser más fuerte que cualquier otra cosa. Yo hice esta figura solo para que les quede en la mente, porque esto, con esto quiero cerrar para que lo platiquemos un poquito. Que siempre vamos a tener que negociar como tres aspectos de la verdad. Y si nos imaginamos a nosotros como un círculo, yo me imagino, ok, externamente hay un prisma con muchas narrativas. Las narrativas en esa mesa eran diferentes. Y ese prisma complejo, todo el mundo cree que tiene la razón y tiene su verdad. Y yo tengo que existir en este mundo, me tengo que sentar ahí. Y piensen ustedes en su trabajo, o en su negocio, o con sus amigos que piensan diferente. A todos nos ha tocado tener que entrar a un lugar donde todo el mundo cree que tiene la razón y la verdad, y estamos en choques. Pero luego pasa el segundo círculo de en medio, que es el de la negociación interna-externa. Yo tengo algo adentro y algo afuera, y aquí en medio tengo que hacer congruencia. Y les quería preguntar, ¿cómo sienten ustedes su congruencia? La congruencia es alinear lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Son las tres cosas, es una tríada. Cuando yo pienso una cosa, siento otra y hago lo que me da la gana, pero ninguna de esas dos, estamos en desarmonía y en falta de congruencia. Pero cuando esas tres se unen, decimos que nuestra verdad está activa y está congruente. Pero ese es el punto medio, entre lo de afuera y lo de adentro. Ahora, para terminar, lo de adentro, entonces, ¿qué es? Y la verdad interna es donde yo quiero terminar hoy para escuchar qué piensan ustedes. Ese núcleo. La acción en la verdad externa es escuchar, puentear, hacer un puente, bridging.
la acción en la verdad intermedia, o sea, en esta cuestión de la conexión con todos, es la veracidad. Por eso preguntaba a Stephanie, ¿qué es para ustedes la veracidad? La veracidad es la congruencia en alinear aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Pensamiento, sentimiento y acción. Y cuando tengo esa congruencia, me siento mejor. Pero la congruencia viene de algo más profundo, que es la verdad interna. La acción en la verdad interna es ser. Y yo que trabajo con gente de muchas culturas diferentes, hay una palabra que existe en todos los idiomas. Y nosotros decimos, yo soy. Yo soy. ¿Qué soy? Yo soy veraz. Yo soy correcto. Yo soy mamá. Yo soy lo que sea, ¿no? Y esa capacidad de decir yo soy es el actuar desde una conciencia y no una inconsciencia. Entonces, lo que quería compartir para cerrar es, ¿cómo definen ustedes, cada uno, su código de ética? ¿Cómo definen sus valores que van a tomar como su verdad? ¿Cuál es su verdad? Porque lo que sí sabemos es que cuando andamos caminando inconscientes por toda la vida, vamos a agarrar la verdad de los demás. ¿Quién está aquí enfrente mío? ¿Cómo vibra esta persona? Ah, yo vibro igual. ¿Y aquel? Ah, yo vibro igual. Y entonces soy un camaleón que me ando por todos lados porque no tengo claridad en haber definido mi propio código de ética para decir mi verdad. Y yo traté de escribir la mía acá como un ejemplo. Como un ejemplo de cómo yo digo que puedo ser veraz y congruente, ¿no? Entonces decía, bueno, si yo soy congruente con mi verdad, esto no sé si hay algún músico, hay alguien aquí que sea músico, sepa, súper. Entonces, ¿han visto el ejercicio con el diapasón? Si ponen un diapasón, la ponen en un extremo del cuarto y hay otro diapasón en otro extremo, por la ley de resonancia, la resonancia de este diapasón va a activar el diapasón que estaba tranquilo del otro lado del cuarto. Eso es una ley universal, pero también nos pasa con los humanos. Lo que yo emano y vibro tiene una resonancia con la gente a mi alrededor. Entonces, si yo ando caminando por todo el mundo sin una claridad en mi resonancia, voy a agarrar la de todos los demás. Y por eso hoy soy honesto, hoy soy deshonesto, hoy me conviene ser como aquel, mañana no. Pero al final de cuentas, yo puedo decir, si alguien me dice, bueno, ¿y cuál es tu código de ética? Yo puedo decir, yo soy la vida vivida honestamente, en congruencia interna y externa. Para mí es importante el amor, entonces yo soy vibrando en amor propio y por todo lo creado. Porque sí, lo que decir que Madre Gaia me encanta el concepto. Resonando en armonía, benevolencia, sabiduría. Yo sí creo que el universo es bueno por naturaleza. Y así trato a todas las personas. Tú eres bueno por naturaleza y confío en ti siempre. Hasta que tenga que perder la confianza, pero de entradita todos son buenos. Abundancia, paz, inclusión, respeto, expresados en perfecto orden divino para mi mayor bien y el de todos los seres en este planeta. Ah, pero ese es mi código de ética. Y si yo voy por el mundo vibrando así, probablemente por la ley de resonancia acepte a otras personas y empiecen a resonar, o al menos se hagan la pregunta, a la puchica, a mí me dicen, a la Mónica, es que sos demasiado positiva, si el mundo no es color de rosa. Digo, esa es tu versión. Mi versión es que naturalmente es color de rosa hasta que nosotros, perdón la palabra, la cagamos un poquito, porque nos hacemos creer de que todo tiene que ser difícil, la gente es mala, no podemos confiar en la gente. Y si esa es mi verdad, eso es lo que yo resueno hacia afuera. Pero si mi verdad es otra, después de 44 años de caminar sobre la faz de esta tierra, debo decir que esa es mi verdad y así he visto yo que suceden las cosas. Pero la pregunta es, ¿cuál es su verdad interna? ¿Y cómo la quieren crear? Porque si tengo la interna, la que tengo que equilibrar afuera en veracidad, con adentro, con mi verdad, entonces, y sé que la ley de resonancia funciona, yo podría decir, puedo ser el cambio que quiero ver en el mundo. Y si yo quiero una Guatemala más honesta, menos corrupta y más justa, mi verdad debe ser esa. Mi verdad es que no le voy a mentir a mi hijo, ni voy a ser corrupta en mi trabajo, ni voy a medio negociar la verdad, porque esa es la resonancia que yo le saco al mundo. Entonces, yo siempre digo que somos fractales y que los fractales
bueno, no sé si a alguien le gusta la mate, pues, pero los fractales son esos patrones geométricos que se repiten eternamente en patrones más grandes. Y si yo soy un fractal de Guatemala, y yo digo, quiero que nuestros gobernantes no sean tan mentirosos, entonces me tengo que preguntar a mí misma, ¿será que yo estoy practicando no ser mentirosa? No, si le dije una mentira a mi hijo hoy en la mañana. No, si le eché un gran rollo a mi colega suizo porque no tenía listo el informe. Entonces, ¿cómo yo voy a practicar la congruencia y la veracidad interna? Es una pregunta que yo me hago todos los días y se las hago a ustedes. ¿Y cuáles son esos códigos de ética no negociables que se van a convertir en su verdad que resuena hacia afuera? Recordando siempre que nuestra verdad es solo una cara del prisma y que tenemos que aprender a vivir en comunidad entendiendo a todos los demás. Gracias a ustedes.